Osvaldo, un gusto encontrarte nuevamente en un autódromo, tener la posibilidad de correr. Una pena que todavía la Dodge no esté en funcionamiento. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que, bueno, ya habíamos pensado de que si corríamos en La Pampa o en Terma, iba a hacer todo lo posible para venir. Bueno, conseguí el auto para alquilarlo y puse el motor mío. Bueno, auto de Cristian Martí, que también pertenece a la categoría. Auto de Cristian Martí, sí, tenía el motor de él, lo sacamos y pusimos directamente el mío. Bueno, la Dodge, ¿cómo va? ¿La estás haciendo a nuevo? ¿Cómo es la historia de la Dodge? La Dodge, están haciendo toda la jaula nueva y bueno, esta semana ya estaban cortando caños y empezando a soldar, pero de todas formas va lento, porque ese era el trato, digamos, que lo hicieron cuando pudiera. No. ¿Quién está trabajando sobre la Dodge? Está trabajando Ricardo García en Lincoln, que está junto con el TC Pista Mora de Lucas Alonso. Bueno, la intención ya sería para el año que viene, porque bueno, de pronto quedan pocas carreras. Claro, salvo que esté para la última, como ya pude correr en esta, digamos, entonces la última podría correr, pero no hay apuro, porque después hay que probarla, hay que ponerla a punto, no. Bueno, ¿cómo te ha tratado Toay? Toay más o menos, y el Falcon más o menos, pero ya vamos a cambiar la perspectiva. No, está difícil agarrar la mano del circuito y bueno, yo ayer no pude probar por un problema en la crapodina, así que bueno, salimos crudito esta mañana, se me perdían las curvas, todo. Bueno, ¿la intención entonces es solamente por esta carrera alquilar el auto? Sí, creo que sí, porque las últimas dos creo que él la va a querer correr, así que es por esta nada más. Además es muy, muy caro, digamos, toda la plata que me ahorro en ponerle al auto va para la Dodge, así que... Bueno, eso es importante. Bueno, un gusto como siempre, Osvaldo, y ojalá que la Dodge esté en pista lo antes posible. Como siempre, un gusto y compartimos el fin de semana. Bueno, un saludo muy grande a toda la gente de La Carlota y nos estaremos viendo.